¿Tienes la mujerzuela que metiste en mi casa mientras yo estaba de viaje? ¡Ah! ¡Dime! ¡Yo sé que esa mujer está aquí! ¡No hay nadie! ¡Estoy solo! ¿Qué buscas? ¡Ya no se va a escapar! ¡Debe estar aquí en la casa! ¡No, yo la voy a encontrar! ¡No, estás exagerando! ¡Por Dios! ¿Ya ves? ¡Ya ves! ¡Yo te dije que no había nadie! ¡Estoy solo! ¡Tú nunca confías en mí! Discúlpame. Ese viaje fue tan estresante para mí. Y mira, hasta me perdí tu cumpleaños. Ya no quedé pensando que estarías aquí con una mujer. Deja tranquila, mi amor, no pasa nada, yo te entiendo. Pero mira cómo me dejaste, el pastel no tenía la culpa. Perdona, cariño. Mira, pero yo te lo recompensaré. Ahorita mismo te preparo un delicioso desayuno, ¿sí? Ay, gracias, mi rey. Te espero abajo. Te preparé lo que a ti más te gusta. Muchas gracias, mi y vida. Y discúlpame, mi amor, el incidente, ¿sí? No pasa nada, tranquila. Anda, come. Está delicioso. A ver, ¿y cómo la pasaste el día de ayer? Pues bien, no hice mucho. La verdad, vino Javi a jugar un rato y se fue enseguida. ¿Seguro? Sí, sé, segurísimo, mi amor. Si quieres, puedes llamarlo y preguntarle. Tranquilo, amor. A partir de ahora, yo creo que eres un monte leal. Pero sigue. Espero que te haya gustado lo que te preparé. Mi amor, me tengo que ir. Estoy llegando tarde al gimnasio, sí. Ya, ya me voy. Ya. Teléfono. Ay, mi brasier. Ay. Hola, hermanita Susy, ¿cómo estás? ¡Mari! ¡Qué alegría verte! Y cuéntame, ¿qué te trae por aquí? Es que vine a celebrar el cumpleaños de Marquitos. Ay, no, hermanita. Eso fue el día de ayer y precisamente yo no estuve. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Por qué andas así en medias en la calle? Es que dejé mis tacos en el carro. Tú sabes cómo soy de cómoda. Ya, claro. Bueno, llegas en un preciso momento. Acabo de hacer un divino desayuno. ¿Si quieres acompañarme? Ah, ¿segura? ¿Por qué no querría? Ah, bueno. Vamos. Ay, me alegra tanto que estés aquí. Ay, muchas gracias y disculpa tú que llegué así de imprevisto. Tranquila, hermana. Mi casa también es tu casa. No hay problemas por eso. Ay, qué linda. Mira, te voy a buscar un cafecito, ¿sí? Y unos bizcochitos de los que hice esta mañana. ¿Sí? Ya vengo. Amor, ¿y qué pasó? ¿Tú no que ibas para el gimnasio ahorita? Sí, mi amor. Lo que pasa es que ya se me hizo un poquito tarde, entonces decidí quedarme aquí en la casa. Bueno, yo voy por un cafecito para Susy, ¿sí? Está bien. Hola, cuñadito. Oye, quieta, quieta. Nos puede ver tu hermana. Ay, y dime, ¿cómo pasaste? ¿Cómo pasé? Ay, hermanita, aquí está tu cafecito. Y estos son unos bizcochitos que hice esta mañana. Especialmente para mi Marquito. Y cuéntame, hermanita, ¿cómo está mamá? Pues mi mamá está bien en la casa, pero deberías visitarla. Ay, hermana, es que todos estos días con tanto trabajo. Fíjate que yo vengo llegando hoy de viaje. Ni siquiera pude estar al cumple de Marquito. Pero ya, bueno, ya le celebraremos en cualquier momentito, sí. Ay, sí. Es que vine de improviso, de verdad. No sé ni cómo me acordé del cumpleaños de Marquito. Sí.
Mira, ¿y qué? ¿Te gustó el cafecito? Sí, está sabroso. ¿Quieres más azuquita tal vez? No, mejor préstame el bañito, por favor. Ay, hermanita, no tienes por qué pedirlo. Anda, esta es tu casa. Anda. Permiso. Ay, gracias, amor. Mereces tu recompensa por esa ese pequeño incidente que pasó. No pasa nada, mi amor. Ay, qué raro que Susi no ha bajado. ¡Susi! ¡Susi! ¡Ya voy! Mi amor, pero yo te dije que no estuve con nadie. Tranquilo, mi amor. Este sí te lo vas a comer. Y para la noche te tengo algo mucho mejor. Ah, sí, ¿de qué se trata? Tranquilo. Espéralo. Ten calma. Está bien, mi amor. ¿Los interrumpo? No, para nada, hermanita. Mira, mi amor, ya vengo, ¿sí? Te voy a buscar una franelilla que esté acorde a la ocasión, porque mira, la verdad es que está haciendo mucho sol, ¿sí? Ya ven. Sí, muy gracias. ¿Ya tienes todo? Sí, todo está bajo control. Mira, yo creo que será mejor que te vayas de aquí, no quiero que nos descubra. Ay, tranquilo, todo va a estar bien. Pero mira, pensándolo mejor, creo que debemos dejar las cosas así. Al fin y al cabo somos familia. Sí, yo también creo lo mismo. Descarada. Este brasier te lo regalé yo el día de tu cumpleaños. Y ahora me lo encuentro en mi recámara. Eso no es mío. Debe ser alguna de las amantes de tu esposo. ¿No es tuyo? No. O sea, ¿qué quiere decir que ahora sales a la calle? Sin brasier, ¿verdad? ¿Ah? No me digas. ¿Y tú no dices nada al respecto? Mi amor, mira, yo creo que tú estás equivocada. ¿Por qué mejor no hablamos así pacíficamente? Mira, Marconi Furneo, tú a mí no me vas a seguir viendo la cara. Quiero que te largues de mi casa. ¡Lárgate! Y tú también te largas. Parle descarado. Creían que nunca me iba a dar cuenta, ¿verdad? ¡Feliz cumpleaños, mi amor! Al fin nuestro plan salió a la perfección. A ver, a ver, a ver, ¿de qué plan me hablas? Susi, ¡acabas de arruinar mi matrimonio! Ay, mi amor, ¿pero tú crees que yo soy estúpida? O sea, yo dejé las cosas en la habitación a propósito para poder estar juntos libremente. Susi, acabas de arruinar mi matrimonio y mi vida financiera. ¡Por tu culpa perdí al amor de mi vida! ¡Tú simplemente eras una distracción cuando tu hermana no estaba! Mi amor, ¿pero por qué dices eso? ¡Yo te amo! ¿Sabes qué? ¡Mejor lárgate de aquí! ¡Lárgate de mi vida y ya déjame en paz! A veces, la traición llega de quien menos no las esperamos. Recordemos que la confianza es un valor muy alto. Por lo tanto, no lo esperemos de personas baratas.